esta mina, ¿eh? Una cosa de loco. Vos lo que haces es pasar lo más que puedas por el borde, ¿está? Está, vale. ¿Estamos para grabar? No sé. ¡Nacho! Destrucción. Estamos. Bueno, empezamos por la 54. Está. ¿Y la 53? No, no, tengo lista. ¿Querés que te la prepare? Ah, dale. ¿Y? ¿Cómo está? Brillante. ¡Fefo! Bien. Esta es la escena donde vos te das cuenta de que él no es otro más que el doctor John Kurosawa Ford, el físico nuclear más importante del mundo, ¿ok? Y vos te sentís inquietado por lo que ella te dice, pero no podés volver a tus investigaciones porque por más que tenés un gran amor a la física nuclear, tu honor te lo impide, ¿entendés? Yo de lo que estoy seguro es que mi personaje tiene un vaso en la mano. Brillante, brillante. Ahora, bien, reglas. Número uno. Si se equivocan, no pasa nada. Siguen, siguen. Se acaba cuando yo digo corte. Y antes que todo, sutileza. Esto. ¿Acaso tú eres el famoso John Kurosawa Ford? ¿El hombre que más sabe de energía atómica en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es verdad. Yo soy John Kurosawa Ford. ¿Acaso no sabes lo que puedes hacer por la humanidad? ¡Destrucción! Es lo único que puedo hacer por un ser tan belicoso como el hombre. ¡Mentira, mentira, mentira, mentira! ¡Tú puedes hacer mucho más! ¿Puedo? Sí, puedes. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué dices eso? Lo sé por qué. Te amo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien, gordo? ¿Te peinaste? No sé, algo me picó. ¿Una abeja? No, una termita. ¿Cómo te va a picar una termita? ¡Marco! ¡Se fue! ¡Les pasa algo! ¿Qué hiciste? Nada, me dijiste que siguiéramos hasta que dijeras corten. ¿Y? Y lo seguí besando y quedó así. ¿Qué le pasa?